Recién me salía que compartí un recuerdo de una nota de Canal 12 del 2017 que, que le hacían a Melina Melipil y la enana contaba cómo eran sus entrenamientos y lo que soñaba. Y mirá la realidad que tiene hoy. Este camino que recorremos con Diego Uasi hace muchísimos años, porque con Diego somos amigos hace muchos años. Nos conocimos en Esquel y un día Diego vino a dictar un curso de femenino y habló, ahí lo empezaron a conocer un montón y bueno, y a los meses Diego era el técnico de la SU-17 y no me voy a olvidar nunca el permitirnos emocionarnos, decir, wow, amigos, estamos entrando junto al predio de AFA y somos los mismos que hace tres años atrás tomábamos mate en que y soñábamos con un montón de cosas y, y hoy ver que, que él va a dictar esta capacitación en la cual se esperaba que se inscribiera gente, nosotros esperábamos, no sé, 100, 200 personas, y hoy nos avisan que son más de 1.300 personas las que ya están inscriptas. Eh, la gente del femenino sigue apostando al crecimiento, la gente de todo el país va a hacer esta capacitación, brindada obviamente por AFA eh, y el Consejo Federal trabajando en conjunto siempre, lo que es la Comisión de Desarrollo, Selecciones Nacionales, eh, todos hemos empezado a trabajar con las visorías y hoy seguimos apostando y la verdad que nada, yo estoy feliz, estoy feliz. Nosotros hoy no tenemos nada asegurado, eh, es muy difícil que se puedan jugar algunos de los torneos de selecciones nacionales, tanto el de desarrollo sub-14, sub-16, como el nuestro, el del Consejo Federal, el torneo nacional de selecciones, es muy difícil que se pueda jugar. Se tendría que estar en este momento jugando un mundial sub-17 se tendría que jugar el Mundial Sub-20, se tendría que jugar el Sub-23 masculino, entonces hay un montón de cosas que hay que modificar y no es fácil, porque eh, al tener ciertas edades eso te limita, que decís, bueno, lo paso para el año que viene y ya está, no, el año que viene no te dan las edades, entonces hay que trabajar muchísimo en base a eso, ya se está trabajando desde la Comisión de Desarrollo, con Comebol, con FIFA, pero bueno... Es muy difícil, yo no no creo que se juegue nada más que ojalá podamos jugar algo de los torneos locales.